Es hora de que decidas qué te importa más. ¿Él? ¿O la revolución? No lo escuches. Este no suelta más que mentiras. Lo siento, Hank. No tendría que haberse metido en esto. Pasa de mí. Haz lo que tengas que hacer. ¿Y si me rindo? ¿Cómo sé que no lo vas a matar? Solo hago lo estrictamente necesario para cumplir mi misión. Depende de ti si eso incluye matar a este humano. ¡Basta de charla! ¡Es hora de que decidas quién eres de verdad! ¿Estás dispuesto a salvarle la vida? ¿O lo vas a sacrificar? Está bien, está bien. Tú ganas. ¡Alto! Gracias, Hank. No sé qué habría hecho sin usted. Deshágase de él, no pierda el tiempo. Soy yo, Hank. El auténtico Connor. Uno es mi compañero. Y el otro un montón de mierda. ¿Quién es cada uno? ¿Qué está haciendo, Hank? Soy el verdadero Connor. Háganos alguna pregunta. Algo que solo sepa el auténtico Connor. Sí. ¿Dónde nos conocimos? En el bar de Jimmy. Estuve en otros 4 bares hasta que lo encontré. Fuimos al escenario de un homicidio. La víctima se llamaba Carlos Ortiz. Se ha descargado mis recuerdos. ¿Cómo se llama mi perro? Sumo. Se llama Sumo. También lo sabía. Mi hijo, ¿cómo se llama? Cole. Se llamaba Cole. Tenía 6 años cuando ocurrió el accidente. No tuvo la culpa, teniente. Un camión patinó en el hielo e hizo que su coche volcara. Cole debía ser operado, pero no había ningún humano disponible. Y un androide se encargó de hacerlo. Cole no lo superó. Por eso odia a los androides. Cree que uno fue responsable de su muerte. Cole murió porque un cirujano humano se metió tanto cristal rojo que no pudo operar. El que me arrebató a mi hijo fue él. Él y este mundo en el que a la gente solo le consuela un puñado de polvo. Yo también sabía lo de su hijo. Y habría dicho exactamente lo mismo. No lo escuche, Hank. Yo soy el verdadero...